Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén bastante bien. El día de hoy les traigo un video algo corto, así que vamos a empezar de una vez. Improvisación, freestyle, batalla de gallos o como lo quieras conocer, es un movimiento que ha estado creciendo a pasos agigantados. Porque sí, tú lo veas o no, sabes qué son. Pienses que son buenas, pienses que son malas, te gusten, no te gusten, te den cringe o lo que tú quieras, pero has escuchado hablar de ellas. Para poder saber cómo es el freestyle en este año 2020, hay que saber primero qué es el freestyle. Y esto se remonta a sus inicios. De cuando el freestyle era simplemente dos personas cara a cara queriéndose golpear, pero arreglando todo con rimas. Era cosa de barrio, era cosa de calle, era cosa de plazas, las cuales se encuentran en la calle. Y hay mucha gente que piensa que así es todo hoy en día. Pero si tú crees que todo sigue siendo así, déjame decirte que estás equivocado. Cada persona puede tener sus razones para no verlas, pero te aseguro que si empiezas a quitar todos los prejuicios, te van a empezar a gustar. Porque sí, esto empezó en las calles, empezó en las plazas, en los parques. De ahí empezaron a aparecer tarimas con 200 personas. Poco a poco empezaron a crecer aún más. Esas 300 personas se convirtieron en 500, esas 500 en 800, esas 800 en 1000. Y eso en el 2020 pasó a ser un evento con más de 10 millones de visitas. Así es como tú tienes una idea de cómo es el freestyle. ¿Quieres saber lo que es hoy en día? Te estoy hablando de la FMS, la cual surgió en el año 2017 en el país de España, pero hoy en día en el 2020 ya son 5 los países involucrados: España, México, Argentina, Chile y recientemente Perú. Este evento recluta a los 10 mejores de cada país para hacer unos eventos impresionantes. Dos profesionales compitiendo cara a cara por ver quién es mejor y quién destaca y quién hace algo más épico durante toda la batalla, que desde inicio al final se van a estar dando la mano, demostrando el respeto que se tienen, porque esto no es de ver cómo no agarrarse a golpe simplemente. Esto ya es algo completamente distinto. Es cultura, es hip hop. Hippie hapa. Un DJ creando beats épicos, dos profesionales compitiendo, un host animando a todos y los participantes que ayudan como animadores también, demostrando el respeto que hay adentro de todo esto. Relativamente tiene poco tiempo el freestyle como un evento así de grande, y en muy poco tiempo ha logrado cosas épicas. Ahora imagínate en un futuro cómo van a estar las cosas. Si tú no estás metido en este mundo, te acompaño a empezar a entrar. Si no sabes cómo, aquí te voy a estar diciendo qué hacer. No soy ningún profesional ni soy alguien que lleva 10 años en esto del freestyle, pero cuando algo me gusta y veo que puede llegar muy lejos, voy a estar ahí siempre. Aquí es donde yo te pregunto, ¿estás listo?